Saludos amigos, bienvenidos a mi canal Yo es Sabrosei. Suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que viene para mi canal. Muchísimas gracias a varios suscriptores por sus comentarios, diciéndome que estoy marcando la diferencia con mi video y mi nuevo vocabulario de la percusión. Eso para nosotros es de suma importancia para poder seguir evolucionando y seguir avanzando. Así que suscríbete y dale a la campanita para que estés informado de todo lo nuevo. Hoy vamos a aprender a descifrar los sonidos y hacer todas las variantes que podamos hacer con la figura llamada negra, que vale un tiempo o un pulso. Y recuerde que la percusión trabaja por sonido, no trabaja por nota, porque no son instrumentos melódicos, son instrumentos que trabajan por sonido, eso sí, pero sonido agradable al oído. Recuerda también que la música son códigos que hay que aprender a descifrarlos. Cuando uno aprende a descifrar esos códigos es donde uno va a empezar a crear su propio estilo, va a crear tu propio fragmento y vas a crear tus propias variaciones. Hoy vamos a aprender a descifrar los sonidos con la figura llamada negra y mi nuevo vocabulario de la percusión. Aquí tenemos este papel, 3-2, estos son base y aquí están todos los sonidos con mi nuevo vocabulario. Ya ustedes saben cuál es mi nuevo vocabulario. Ok, seguimos. 1, 2, 1, 2, 3 y... Bueno, miren, esto aquí, hoy en día, la percusión no viene con este vocabulario, porque este vocabulario es de Joe Jiménez, ¿verdad? Siempre viene, por lo menos este tupa tupa, vendría así, 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 así y así. Algo así, ¿verdad? De mayor a menor, tupa tupa, pero no sé si se ve así. Vamos a hacerlo un poquito más largo, ¿verdad? Sería algo así, algo así, algo así y algo así, ¿verdad? Sería algo así, ¿ves? Tupa, tupa. Si se puede hacer, si se llegara a conseguir con un arreglo y le puede poner este vocabulario, es válido. Porque la armonía, también existe otro vocabulario que se llama cifrado, que es el vocabulario de la A a la G, ¿verdad? Que sería si, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces sería bueno esto así. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace esto aquí? Con este signo de interrogación. Bueno, eso es tarea para ustedes. Falta descifrar un sonido o esta variación, ¿verdad? Así que me lo dejan en su comentario para que aprendan a descifrar eso así. El próximo video vamos a hacer estas mismas variaciones, pero vamos a hacer fragmentos con esta misma variación y lo vamos a combinar para que ustedes vean cómo se combina todo esto. Me despido de ustedes. Suscríbete a mi canal para que estén más informados. Y recuerda, Sabrosei.